Bienvenidos una vez más a este su canal de Delicias de Lore. Como pueden ver, en esta ocasión tengo unas cosas que ya están preparadas y otras cosas que yo les voy a preparar ahorita aquí, pero ya están cocinadas. Pero en otro video les doy el paso a paso de lo que yo usé en estos ingredientes y en esta receta. En esta ocasión vamos a hacer una molcajeteada al estilo de Delicias de Lore. Antemano les quiero dar las gracias a todas las personas nuevas que están suscribiendo a mi canal. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y un beso. Y no se olvide compartir, dejar sus likes y sus comentarios para recibir más recetas como esta. Empecemos con el video. Vamos a agregar lo que es esta salsa verde. Como si pueden escuchar ese ruidito que hace, es que este molcajete ya está súper caliente. Yo lo dejé en nuestra estufa por 10 minutitos para que se concentre bien y se ponga muy caliente. En este punto vamos a agregarle lo que es el queso. Yo voy a agregar queso Chihuahua. Este es marca Supremo, ustedes pueden usar el que ustedes gusten. Y el tanto queso como ustedes gusten, más o menos todo lo que ustedes quieran poner. Aquí en este punto vamos a agregar lo que es nuestra carne asada. Como pueden ver, aquí la tenemos. Díganme si no se les antoja. Aquí con la ayuda de mi cuñada voy a empezar a agregar su carne al gusto de ustedes. A ver, otro pedacito. Díganme para que se les vaya antojando. Unas cebollitas. Aquí, otro pedacito, ¿por qué no? Y aquí mismo también vamos a agregar lo que es el chorizo. Este chorizo también es asado. Todos estos ingredientes se los voy a dar en otro video. Cómo es que yo los guisé, los sazoné. Pero así es que va quedando esta molcajeteada. Aquí vamos a agregarle esos camarones. Como pueden ver, esos son camarones al cora. Y aquí van esos camaroncitos. Y también le vamos a agregar, pasa un poquito para acá la cámara, ¿no? Estos son camarones al cora con arroz blanco, aguacate. Y estos son camarones cucaracha. Y estos son otro tipo de camarones. Yo le voy a agregar lo que es poquito de estos. Dígame si no se les va antojando esta delicia de molcajete. Y ya ustedes le pueden agregar más salsita o como ustedes quieran, al gusto de ustedes. Pero así es que quedó esta molcajeteada. Lo podemos agregar también lo que muchas personas le agregan: pechuga de pollo, pedacitos de pechuga de pollo, de pescado. Pero como ustedes pueden observar y apreciar, esta delicia de molcajete con una carne asada deliciosa. Antemano, así nos quedó nuestra molcajeteada del día de hoy. Lo pueden acompañar con su cerveza favorita o con un agua fresca, como ustedes gusten. Espero intenten esta receta en casa. Recuerden que en el próximo video les voy a enseñar cómo yo hice mi carne asada, los mariscos, cómo los tengo aquí, paso a paso, poco a poco. Pero antemano, muchas gracias por darle play a este video, por llegar al fin de este video. No olviden compartir, dejar sus likes y sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.